estamos acá, la acompaño a Andrea Roncati, la delegada zonal. Vinimos a hacer un trabajo, una preparación de una capacitación que se va a dictar el 4 y el 5 acá en Bolsón sobre ART. Y bueno, acompañándola a recorrer distintas escuelas de Bariloche y Bolsón, donde se manifiestan distintas problemáticas edilicias. Bien, bueno, pero antes de meternos entonces con las problemáticas de la zona andina, la ministra de Educación ha dado a conocer en una nota a un medio periodístico que solamente dos son las escuelas con problemas en toda la provincia. ¿Cómo está la zona atlántica? Bueno, yo le invitaría a la ministra que recorra la zona atlántica, y no solamente la zona atlántica, la zona de Alto Valle, todos estos lugares, y no es una falacia. La zona atlántica está atravesando, como las distintas zonas de la provincia, en cuanto a las situaciones de edilicia de las escuelas, es desastroso. Allá tenemos un caso muy emblemático, que es el CEN 38 de San Antonio Este y la Escuela Técnica de Viedma. Tenemos otra problemática muy importante en la Escuela Técnica de Sierra Grande y en el CEN 39 de Sierra Grande. Al día de la fecha, el CEN 38 de San Antonio todavía no está con actividades. Bueno, no sé qué más decirte porque, viste, ya se han hecho todos los reclamos pertinentes y hasta ahora el Ministerio, si bien viene trabajando en algunas cuestiones, todavía no se ha dado una respuesta de fondo. Digamos que la situación no es tan amena, digamos, como sí se está diciendo. No es cierto que hayan dos instituciones en toda la provincia que están sin clase. Es mentira. Lo que pasa que, bueno, es lo que le conviene decir a este ministerio, pero bueno, las pruebas están a la vista. La compañera Andrea, el día de ayer, me llevó a recorrer algunas instituciones que también están sin funcionar.